Edificios como los del puerto de pasajes, los comedores de labor de Nandoain, hoy día dentro del Parque Cultural Martín Ugalde, o la nueva cerámica de Orio, tienen por fin un autor conocido, Luis Tolosa Amilibi. Era delineante, sobrestante de la Junta de Obras del Puerto de Pasajes, que era un hombre que era un enamorado de la arquitectura, un hombre autodidacta, extremadamente dotado para la arquitectura y que era muy capaz de hacer edificios extraordinarios, pero que no tenía el título, de manera que no estaba facultado legalmente para firmar. Ha sido el fruto de la investigación realizada durante años por un equipo de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Las pruebas comparativas y la documentación aportada por la familia de Luis Tolosa han sido concluyentes. Entre los años 1928 y 1945-50 es un primer espada en arquitectura guipuzcoana. Arquitectura industrial basada en el hormigón armado, inspirada en el movimiento moderno alemán que Luis Tolosa seguía por las revistas de arquitectura. Pero él lo adapta al estilo de aquí y aporta su genio. Entonces yo creo que algo que entiende muy bien y muy rápido es cuál es la capacidad plástica, la capacidad estética de la arquitectura racionalista. Y así dejó esas perlas en el patrimonio arquitectónico.